Bueno, continuamos aquí, tuve un corte ahí inesperado. Les estaba diciendo en la segunda parte que entonces tenemos tres oraciones. Pero necesitamos conocer los verbos, necesitamos conocer las categorías del verbo, llamémoslo así, las categorías del verbo. El verbo tiene tiempo, el verbo tiene aspecto, el verbo tiene modo, el verbo tiene voz, el verbo tiene persona, tiene número. Todo eso vale a la hora de hacer el análisis. Aquí tenemos entonces, tendríamos aquí un aoristo, indicativo, activo, tercera persona singular. Y en este caso tendríamos, habíamos dicho que era un presente, indicativo, medio, segunda persona plural. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo yo todos los elementos para analizar. Y entonces tendría que analizar qué es aoristo, en este caso este verbo, en este caso qué es presente. El aoristo es puntual, mientras el presente es durativo, en cuanto a su aspecto. Los dos son indicativos, por tanto indican que las dos acciones están consideradas como reales y verdaderas, afirmativas. Hay cambio de la voz, en este caso aquí es activo, nos hizo libres. Cristo es, en este caso, es el que nos hizo libres a nosotros. Claro, aquí Cristo, el agente, entonces el que nos hizo libres, voz activa. Pero en este caso, este verbo se aplica a nosotros. Dice que nosotros, no otra vez al yugo esclavitud os sujetéis. Y está en voz media. Mira cómo se traduce, os sujetéis. Así que hay traducciones que no indican la voz media, no traducen realmente la voz media. No se dejen restringir, no se dejen restringir. Esa traducción, vuelvo a insistir con ese, no se dejen, ¿quiénes? ¿Vosotros o ellos? No se dejen vosotros o ellos. Hay que atender la persona, hay que entender si es tercera persona plural o segunda persona plural, eso es importante. Entonces, no os sujetéis, ¿quiénes? Vosotros, está hablando de vosotros. La voz media es importante conocerla. Bueno, no hay mucho tiempo acá para explicar todos los detalles. Lo que quiero con este video y con esta sección de ese video es que entendamos todo el proceso que tiene que llevar un análisis. Así que no es tan fácil como muchos quieren pretender, de que toman un texto y esto dice tal cosa y tal. No. Aquí necesitamos analizar. Si vamos a analizar, termino con esto. Si vamos a analizar, por ejemplo, aún los artículos, todos los artículos en griego se declinan. Entonces, como en este caso lo vemos que está en dativo singular femenino, concertando con, por supuesto, con el nombre. Los nombres o sustantivos, los adjetivos, los pronombres y los artículos se declinan. Los verbos se conjugan, y ya expliqué, se conjugan en tiempo, aspecto, modo, voz, persona y número. Y por supuesto tenemos las partes invariables, como en el caso de las conjunciones, un, que, aquí esto, las conjunciones, los adverbios, no tengo ninguna preposición, vamos a ver, no tengo ninguna preposición, entonces esos tres, conjunciones, adverbios y preposiciones, son invariables, no sufren ningún cambio de silencial.